Te veo los calzones, chamaca. ¡Ay! Monstruo. No te escondas. Se esconde. Chamaco. Chamaco. ¿La abrazos de qué? Es que sí, estoy. No te veas el espejo, ¿eh? Este año de marzo son demasiados cortos. Oye, piso, no te pareces a Bono. Nada más en su vida. Bono es blanco. No seas envidioso. Ojos azules. Seas envidioso. ¿Qué más? Es, tiene personalidad, es líder, canta bien. Me puedes hacer prueba de sangre, güey. No. Es un mismo cuate que escucha música para hacerlos aquí en Puerto de Salado. Está loco, güey. Sus papás todo guinato ahí con sus balas pegadas. ¿Qué comes? ¿Saltamos? Comida. Ay, qué güey. ¿Qué clase de comida, güey? Comida casera. ¿Casera? Sí. Mejor fin de chino. ¿A quién? Ay, qué chino. Está hablando de ti. Pura niña fea. Qué aburridas, ¿eh? Sí, déjanos en paz. Qué aburridas. Qué aburridas. Qué aburridas son todas. Ay, loca. Eso son las heces. ¿Ves? Ra. ¿Ves? La guerra es una loca. Ya. Ya. Es travesti, pero. Es que mi verdad no me es igual. Es de manta de cielo. Manta de cielo la que te ponían a ti. Es que así usan. Ya no existen los niños. Ahí, ahí le ponían cajón de manta. ¿Cómo no? Manta. Para de plástico. Ponle papel higiénico. Hay manta. Hay manta.
No, ya va tu tía que dice que hasta los 10, hasta los 2 años. Cuando nazca su hijo de Elizabeth, me lo debe hasta que tenga los 10 años. Hijo, ¿eh? No, ni después. Y si no quiere dormir, le vamos a coser los ojos. Entiéndalo bien, ¿eh? Está en video, ¿eh? Está en video. Ajá. Tu dedo no, lo van a coser. Y cuando empiece a llorar, que le pongan muchos alfileres aquí hasta que se quede quieto. Ay, ni se ha practicado. Y si se hace del baño del 1 del 2 en los calzones, lo metemos al lavadero, a la taza del baño, ¿verdad, hija? Ahí lo pega. Ahí lo pones que dé vuelta. Para que se me lave la cola. Y con agua hirviendo, no más. Sí, oye, para que empiece a dar vueltas, ¿no? Sí, se le lave la cola. No sepa. Está abierto. Qué bueno que no la tengan ahorita, qué bueno. Y si se gastan los zapatos, manda el chavo un ratito de tanto caminar. Ya, me gusta. Damos un paso de cartón. Si se gastan los zapatos, un paso de cartón con lazo. ¿Tengo listo? Chamaco, y si se ensucia las rodillas, lo vamos a tener todo el tiempo de rodillas en la avenida. Ahí. Pobre bebé. Esta bebé. La carreta de como André, como ya él. Bebé ya dice, ya no quiero nacer, ya no quiero salir. Mejor me regreso. Mejor me salgo, me quedo adentro, sí, quédate adentro. Y se va a parecer mucho a mí para que se te y va a sacar el amor de tu abuelita. Que saque el amor de tu abuelita Gloria. El ordenado de nono. Ya no tomen más ahí, te voy a crecer la panza ahí. Ya cállate, pendeja, déjale en paz. A ver, tiene una sonrisita. Una sonrisita. No, estás tan loca. Pon el ventilador, mija. Ay, no, va a dar calor. ¿Eh? ¿No sale? ¿Qué? ¿Apágalo? Sí. ¿Sí sale? ¿Cómo se ve? Vamos a ver la camisa. La comida. ¿El lado con el guante negro? Ah, che, ¿qué estaba agarrando? Ya había sucedido la llamada. ¿Lo sabía el guante? Se le va a tirar su coquita. También la tomas para reafirmar con un pañuelo, güey. Voy a cerrar los ojos allá él. Para que no vea claro, no vea luz. No vea claro. No ve luz, dice, ya me apagaron la luz. Yo me duermo un rato. ¿Qué no se abren las ventanas? Ah, para que se abren como quesadilla, ¿no? Sí, ¿por qué no abren las ventanas de ahí? ¿Porque están las escaleras? No, sí se abren. ¿Abrí? Guarda ese video, Marimón, ¿eh? Cada vez que la vea uno llorar, ya se lo voy a poner. Hace para atrás, como un poco así. Cuando nazca, ¿verdad? No, guárdalo bien, hija. Guárdalo bien. ¿En serio? Ahí voy a ir a ver, ya me toca de acercarme. ¿Eric? ¿No dices que lo toquen? Ahí andaba la... Otra vez. Que ya no. Pues no le toques, le están pasando sus tonterías a usted. No, no. Mira ya cómo sonó. Le va a salir el niño. Oye, te está hablando desde adentro, mamá. ¿Qué pasa? Dile que ya le estamos escuchando y lo que cuelgue ya. ¿Ya? ¡Ah, chino! ¿Por qué habla chino? ¿Otra vez tú? ¿Otra vez? Es el chino. Déjalo. Oye, su mamá. Eso le dije. No, es su secretaria. Eso le dijeron, no es cierto. Es su secretaria, no es su mamá. Ya, ándale. Déjame, ¿no? A ver, ponte en la luz. Maestro, tiene... ¿La ves? Es su secretaria. Iván, ¿me sirves, por favor? Pare.
¿Qué pasó? ¿Qué quieres que te sirva? ¿Para no estar? ¿Qué? ¿Para eso es? Dile exactamente, para eso lo compraste. Para que la use. Me empiñé tu peinaza, mi compadre. Él solito se peina. ¿Qué? ¿Le van a traer pastel a tu papá y a tu hermano? Es que era puro agua. No sé, no sé, mi papá no puede hacer. Pero nosotros sí, mira, pues el otro problema se le antoja. Si ayer tenía que estar bien alta, le compramos un gancito. Y le ponemos la bebida. Acuérdense que Andrés está allá arriba, con los niños. No lo vayamos a dejar. Acaba de hablar la Chupitos, carnal. No, mira, no va a ir seguido a visitarte. Hasta que tenga 10 años, te lo dije, cúmplelo. Todo eso, se le atoró las gomitas. Todo eso, se le atoró las gomitas. ¿La más de Quito? Pues que así no te echan a perder desde chiquito. ¿Cierto? No, Manta. Ahí está, la perejila y la jitomata. No. ¿Quién es tu padre? La acacia. La acacia y jacaranda. También. Ah, también. La acacia y jacaranda. ¿Quién es el niño, hija? Aquí está el niño, hija. Aquí es mamá. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿se tiene atrabancado? Si se cae, se va a caer. ¡No se dice atrabancado! ¡Qué charado! ¡Chupis! No, Chupito, la de ayer. Ah, sí, ¿cómo se parecía? ¿Cómo se parecía? La de allá, pero la de aquí. ¿De aquí dónde está? ¿Vas a comer, carnal? Mira, no, 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 no me le faltaba la mancha de diente. Sus garras. ¡Mandos! Ya salió, güey, la cámara, ¿eh? En la caldera. Había un arreglito. ¿Estás contento con usted aquí, verdad? Sí. Es que sí, cierto. Por eso me Lupe, una lagaña. Cuando se cayó, cuando va, voló con la andadera que se la voló. ¿Quién, Andrés? En una lagaña, ¿tú no, comadre? No, no se agarra ninguno de los dos. ¿Es? No, con Andrés. No, con Andrés. Con la andadera que se ¿por qué te lo alcanzó a pescar? La coreana. ¿Cómo se llama la coreana? La japonesa, Abril. No, pero la tu sobrina. Ah, está Talía. ¿Talía se llama? Sí. Talía Fonsi. ¿Cuántos de esos te grabaron, carnal? Ya lleva 4 o 5. Ah, ellos van como 6. Ah, ya le han dado 2. 3 o 4. ¿Tres o cuatro? ¿Ya viene el hermano? No. Mira, carnal. Mira, mi trago que te conquisté. Un beso. Mira. Con esa te conquistó, compadre. Llega. Ya, deja de estar alrededor de su frisco, creo que son los mejores. ¿Cómo sabes, Carmen? ¿Cómo ya vieron la película? ¿De qué se trata? ¿No se acuerdan cuál es?
qué van variando de lugar? Porque depende del lugar. O sea, depende de las personas, ajá, también. Parece que están recibiendo la leche de la cuna, supo. Parece que están en la pradera. Nosotros somos 20. No falta que vayan en todos. Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo aterrizan? 28, nada más unos en la mesa como unos. Oye, ¿por qué me quitaste mi disco? Pues van a poner lo que se grabó. ¿Qué estamos comiendo? Mechita. Tostada. Mira, ve, graba a ella, Fanny, que está muy deprimida. La depresión la quejada. A ver, ¿quién es la más deprimida? Fanny. ¿Qué comes, Fanny, la más deprimida? Pero ve todo lo que... Ah, pero yo así como... No, hombre. Tocinito. Guanta, que se acaba todo. Ay, sí, estás bien deprimida. Pollo. Se me antoja la comida de que la... Ahora ya me puse más de afro porque ya se comieron mi pollo. Ahora sí me estoy pieza. No me gusta verte tan deprimido. Ah, ¿no? Yo le agarraron toda la olla. Se van a deprimir contigo y te van a acompañar. ¿Te acompañan? Ay, no, pero la verdad es que cuando entonces... ¿Estás enojada, tía? Y hice un momento que dije... ¿Verdad? Historias 10. ¡Ay, güey! ¡Órale! ¿Estás atrás de mí? O sea, lo que, como quieres de la madre y el padre, lo puedes cambiar, lo puedes superar. Es bueno, en mí, de levantarlo y ser diferente. Pero lo otro que son historias de la vida. Es ¿qué comes, Beckerman? Pollo. Mira que déjame en paz. No, ya le dije a Fanny que se puede conseguir el teléfono del chico. Ay, lo tengo, pero es que tengo todo hecho. O no sé qué es, para investigar, para mi escuela, o sea, la verdad, yo trabajo a diario. Ay, ya vas a traumar a tus niños. No, a unos niños de sexto es el mejor momento que le puedes. ¿Quién es sexto? Está tan rápido, ay, qué bárbaro. Pero no, no nada nuevo verte chupando, mamá. No nada nuevo ver chupar a mi mamá. Ay, ¿cuándo se tomó tu tía el pie de la flor? Ya casi te acabas de llevar el pie de la flor. Vero. Vero. ¡Órale, Vero! ¡Órale, Vero! ¡Modélanos! ¡Baila, Aila! ¡Como que estás bailando! ¡Pásame una pizza! ¡Pásame una pizza, Abril! Espérame. Para agarrarla aquí a la Vero. Voy a grabar a todos de una vez. Está bien linda. ¡Adiós! La moda. A ver, se la agarro de aquí. No tosas, No traigas virus. No traigas virus de allá de... De Asia. Sí. Ya bien trenzuda, Carlos. Ya estoy. Ya me voy, no pasa. Llena, güey. Pero eso es para acá. Una para acá y una para acá y te las tres ofertas. Por eso, porque esta no tiene pizza, pero... Ay, gracias. No, te ves bien, Prometa no ver ese video otra vez. Se te ve, hasta parece que es para ti. Sí, ¿de verdad? Ni modo, pero te vas a tener que quedar. Hola, otra vez. Allá los 15, papá. Sí, ya. Se pone y ahora sí, ya soy en transuda. No, son los 20, ¿no? Los que se ponen allá sí. En paria. Ahora sí. Sí, pues. ¿Cómo ve? ¿Cómo va mejor? ¿Cómo va? Se pone exigente la maestra. Hola otra vez. Yo de China. A ver, vete para allá, saluda a Eric y ya. Mucho gusto. Están viendo tele. Actúa. No, actúa, pero actúa. Así que. Ay, pero. Ya que no tengo rebozo, muerto la trenza. ¡Ándale! ¡Ah, no! Que no salga el pantalón acampanado. Ay, no, madre, no me he depilado.
No, pero de todos modos. No, ahora que se lo ponga Andrea, porque es de ella. Que se lo ponga Andrea. Carmen, yo hice el ridículo todo el día, así que no lo puedes dejar. No, yo ya me lo puse en el cole. No, vas. ¿Para el 10? Para mañana. ¿Va a bailar mañana? ¿A qué horas va a bailar? Va a bailar. Como a las... No, también quiere disfrutarse. Que tú no te toca. Te voy a ir a ver, ¿eh? Te voy a ir a ver. ¿No, ah? No. Después de las dos, más o menos. Yo soy el octavo. A ver, Carmen. ¿A qué hora te toca? ¿Qué turno te toca? ¿Tu bailable a qué hora sale? ¿Cuál es el punto de este? Transformation. Transformación. ¿El último? Ah, no, una china poblana, sí. No. ¿Y tú? Sí, soy re chistolina. Yo dije, Verónica, si no la haces eso. Ah, no. Si no la haces eso, yo te vas de comer. Sí, a ver, Carmelita. Hola, Carmel. Carmelita. A ver si le di permiso, con permiso. Ese era el uniforme que yo llevaba en la secundaria. Méteselo para arriba. Me van a tener que hacer arreglos, yo creo. Pero me tengo un poquito de la... Con todo lo que quieran, igual de delgadito. Lo que pasa es que es de, nada más es de arriba de la blusa. Se les ven iguales, pero... Ay, estoy más grabando. La maestra dice que no le importa. No sé lo que se está. Que si no le importa, ya le veo el cinturón. Da el cinturón y le aprieta. Ay, ve. Ya corsé. Lo importante es... Mira, se parece abejita la Carmelita. Se ven iguales. No, se les ve bien. Se les ve igual a las dos. Verónica, ¿cómo vas a bailar? ¿Cómo vas a bailar, Carmelita? Sí, ándale. No sabes si ya es mañana. ¿No vas a bailar mañana? Tienes que recordar. A ver, te tienes que acordar, a ver. A ver, a ver. Ella sí, sí, ¿no? ¿Cómo está? Su jadesquilla. ¡Ole! En la escuela tienes que bailar enfrente de todo el mundo. De todas las mamás. Te empieza a quitar la pena ahorita. Ya me vienes y vas a acordar. Exprésate. A ver, ¿cómo empiezas? Así vas a bailar. ¿Dónde? Lo que sí, una buena. Unas emociones. ¡Ándale! ¿Cómo se llama lo que vas a bailar? Cuando la cara. ¡Ah! Ya me caíste bien. Es un popurrí, ¿no? De... Y luego el son de la negra, ¿no? No, se le ve muy bien. Así sin meterle y sin nada se le ve muy bien. ¿Se lo tiene aquí? Sí. Sí, no lo voy a hacer bien. Ya lo dejamos así. Creo que lo llena más que Vero. ¡Ay, no es cierto! Gracias. Es porque me hizo tu casa. Estás flaca, Verónica. No, dije, vamos. Es bien bonito. Te vas a ver bien bonita mañana. Con tus trenzas. Súper nerviosita, mi hermana. Ahí báilale. Ya, como que... No nos deja picados. A ver cómo va, Carmelita. Sale, ¿Vas a bailar? ¿Cuál sombrero? Bien lógico. ¿Es el yo? Y el otro para él. Ah, ya, está ya. ¿Van a bailar? Dos, tres. A ver, Manuel, ¿cómo vas a bailar? Tú sí no sé. ¿Cómo vas a bailar? Es que es muy chistoso. A ver, más. A ver, demuéstrale acá donde tú sí. Sí, tú sí bailas. Es que... Para que vean lo que es talento. Ya va acá viendo la tele. ¡Ah, bravo, sí, sí! ¡Bravo! ¡Qué gracia! ¡Cálmate!
El baile, el ritmo. Ahora sí, sí. Si se la sabe. A ver, Carmen, ya le das el manita, dale. Y porque te la pasaste toda la semana ensayando. Sí, Carmen. Qué pena, ¿eh? Qué bárbara. Bueno, sale de acá como que no hay nadie. Cierra los ojos. Dale, Carmelita. ¿Qué estás diciendo? Haz de cuenta que no hay nadie, que no estamos. Haz de cuenta que somos fantasmas. Un rapidín. Ya. Bueno, yo me voy. Ya, estamos volteando. Ya, ya estamos volteando. Voy así, después. Sí, pero tú hazlo, no lo hiciste. Voy así, después. Durante la inauguración de un restaurante que hizo el entonces gobernador de Nuevo León. ¡Bravo! El otro, siguiente. Luego te llamamos. Ahora sí. Es Julio. No mueve los pies. No mueve los pies. Es que ese es el segundo baile. Entre estos grupos de narcotraficantes en otros estados de la región. Es que luego me dijeron que parada. Y después que moviendo, quién sabe. O quién sabe, ya es mañana. Es que nos hacen bola. Ay, no, es igual que con el cambiar los pasos un día antes. Ándale. Ay, no, qué feo. Fue horrible. Ese día no me equivoqué. Mental, como Fanny. Se aventó medio baile inventado. Y no se notó. Y no se notó. Ni salió perfecto. Se dio cuenta. Yo le digo, si no te lo sabes, sígueme como la tú las vele para allá y vele para acá. No, que te lleno. Media hora, ¿sí? Como media hora. Sí, es que es un montón de tiempo así. No se hace. No, Julio, digo, está acá en el. O sea, que se acaben los ataques. Pues así otra vez. Hay otra media. La de alzarla, que arriba, ¿cuánto es? La que alzas así. A ver, Carmen. Como desde el aire. ¿Dónde va? Ay, que dicen que Guadalajara y así se picó. Esa cántala. Sí, cántala. Carmelita, esa cántala. Entonces, damos tres vueltas así. Tiene calor el sudorífico. ¿Ya? Pues damos tres vueltas así. Diles, es que no quiero que lo vea mi mamá porque es sorpresa. Sí, ah, ándale, sí. Surprise. Manda saludos a todas las mamás del mundo. Ajá, sí, aquí en la cámara. A ver, unas palabras para las mamás. Sí, a ver, a todas las mamás. Un discurso emotivo y conmovedor. Un discurso. Ay, porque tú eres la indicada. Tú eres la representante. Sí. La inocencia representada en niña. Y que no sean tan gandallas, dice. Que no sean más dinero. ¿Qué es? Echarle sabor. Y después ya no te vas a acordar mañana, ¿verdad? De mañana pero me acuerdo, si no me repruebas, dice. Ya con que traigas el sombrero, hijo. Sí, ya la hiciste, te ves bien guapo. Sí, está muy guapo, mi hermano. Hasta con este también te ves bien. Tú muévete. Sí. Ahora sí que la vero. Ya va. No, yo ya. Entré haciendo mi show. Dice. Sí, yo fui la primera. Inauguré. La de la inauguración. Sí, les digo, mamá. Ahí sí, ándale, agradece. ¡Élenme!
Yo opino. Vea la greña. Está limpio, no vais a grabar encima de otras cosas. No, la dejé preparada. Si yo no voy para allá, ¿para qué? La lavadora. Te vean. Así, miren, nadie te ve. Para ella. Ahora sí, por allá. Bueno, la ¡Órale! ¡Órale! Ya, muchas gracias. Bueno. Todo el cuartito. Tele. Micro. Cremilla. La cena. Más amplia de todo lo que nos vamos a llevar. Cosas de la cena, como hamburguesas, pan, leche, pan, todo el tilichero. Ahora sí, la música de mi papá. Estamos todos. Estamos otra vez. Telichero y medio. Es que estoy toda hamburguesa de la talacha. ¡Ni modo! Ya hasta que me ponga bella y hermosa. Dale una sonrisita a la cámara. No, ahorita no me sonríe. Ahorita ni sonríe, no me veo bien. Mm. Ya voy a fumar allá. Plantas. Mi papá llegando a la casa. ¿Qué pasa, Angie? Sonríen a la cámara. ¡Hola! A ver, ¡hola! ¿Para qué? ¡No más! Para tener recuerdos. Sí, para recuerdo. A ver, hola, qué más hay. Uy. ¿Qué haces? Filmando. Hola. No, estoy gastando. Que vean cómo nos cambiamos. ¿Cómo, yo? ¿Cómo qué? ¿Cómo nos cambiamos de casa? A ver. Sí, para que vean, ya no hay nada. ¿No hay nada? Teléfono.
Cortinas. Platos de puta. Parece que casi no hay nada. Uy, como siempre, los platos sucios. Muchos trastes. Eso sí. Cortito. Todo está vacío. Siempre que grabo de una vez. Aquí nos dormimos ayer. ¿Quién es? Pues aquí. ¿Cómo? Pues en las colchonetas. Ya no hay manta de Eric. ¿Dónde? No, digo que ya no hay. Ay, yo dije, ahí está la manta de Eric. No, ahí, se me fue. Ya no hay nada en los closets. Nada. No hay nada en este. Aquí. Una chamarra. ¿Qué dejaron? Todavía no la dejamos. ¿Dónde? La bicicleta de Abril, nunca antes usada. Nada en los cajones. Nada. Nada. No hay nada. Colchonetas para dormirnos. Qué vacío se ve todo. Bueno. ¿Qué hay, Feria, ahorita? ¿Ahorita? Sí. ¿Ahorita? ¿Sí, tú crees? Se oye. A ver. Yo no oigo nada. Voy a echar una mirada allá abajo. ¿Cómo se ve? ¿Alcanza a ver? Pues no se ve como bien. ¿Ahí? No. Se ve como... No parece haber nada. Se ve como este... Como mucho color. No, así real. ¿Así? ¿Así? O sea, aquí enfrente. Ya no hay gatos. La escalera de Vero. Ay. Baño. Uy, se quedaron las pinzitas, ahorita las voy a sacar. Ya no hay nada. ¿Esto estaba? ¿Eh? ¿Esto no estaba? Sí, todos estaban. Menos esto. Jabón. ¿O sí? No, eso creo que sí estaba, pero estaba todo escarapelado. Okay, aquí un sacate. Sí, y esa cosa que está ahí donde está el jabón. Ah, eso no. Ni esto, ni esto. Pusimos muchos. ¿Esto no? La comida. Esto sí. No, eso creo que ya estaba. Sí. De la secadora. Las llaves. ¿Por qué no lo pongo aquí? La taza. No, pues sí. Voy a tirar el puro al cachetón. ¿Qué? Voy a tirar el puro al cachetón. ¿Qué? Ah, órale. O también voy a decorar la porcelana. Ya vas a ver. La cocina. Ah, ya vi. Ya nos vamos. Bueno, nos vemos. La cocina también va. Hola. No, mándales un mensaje, algo bonito. Mensaje. Pero se ve tu cara. A ver, déjame. ¿Luz? Ahí está, se no cabello. La luz. Espérame, no tengo que ensayar, quítalo. No, espérate, todavía no, todavía se me ocurre que es. Hola, muchachitos. Hola, Abril. Hola, Eric. Hola, Fanny. ¿Qué por qué te fuiste y me abandonaste? Ah. ¿Lágrimas? No, todavía no. ¿Qué más? No sé, muchos saludos, los quiero mucho, ya sí, no me digan verí. Aunque vayan a todo, sí, ya no me digan, así que soy muy feo, por favor. Abril, mi dibujo, lo sigo esperando. Vani, apúntale el teléfono. Apúntenme el teléfono, para que cuando se caiga el sistema les pueda hablar. Fanny, tú también, mi dibujo.
Ahora sigan, piensen todo lo que me deben. ¿Qué tanto me deben? Eric, te debo un disco. Ay. Sí. Me debe un disco. Ah, es Eric, me debe muchos discos. Ahora que recuerdo, luego le mando de qué eran. Que me los mande por paquetería. ¿Tienes correo electrónico? Claro. ¿Cuál es? Verónica. Yo. Verija arroba. No. Punto latín. No, es verónica-león-5@msn.com. Es que gentísima, con la gorra volteada, pero. Así, mira, mira. Fecha de nacimiento 15 de abril, por si me quieren hablar el día de mi cumpleaños. ¿De qué año? 1981. Está viejita. Está ancianita. Y es 22 añotes. Sí, 22 añitos. Espérate. Así, pero así. Pero no se lleven a Pat. ¿Qué más? Muchos saludos otra vez. Abrazos. Me abandonaron. Bola de crueles. Ahora, ¿dónde voy a refugiar cuando venga la general? piensen todo eso. Quedará en sus conciencias. Aquí está mi papá. Yo. Y ya. Ya, bueno. Adiós, que les vaya bien. Adiós. Que los quieran más. Que allá donde estén, adiós, tengan buena suerte. Porque estén donde estén. ¿A dónde irán? Veloz y fatiga. Las golondrinas. Así la de no. Me voy. Si me abrazan a su esa no corazón. Me la sé. Por siempre. Otra canción. Cántales, Vero. ¿Qué les canto? ¿Qué les canto? Ajá. Con su las golondrinas ya las canto muchas veces. Canta la de Manto Estela. ¿La de qué? Manto Estela. Nada, me sé el. No sería ti, no sería ti. ¿Quién está ahí? Es. No me cayó. Que sea tu mamá. Ay. Mis hermanos. Pero uno traía como suerte el café. A ver. A ser Saluden, estoy mandando saludos. Saluden. A todo el mundo por allá en Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Saludos a todos. Abril. Saludos a Jami. Saludos Abril. Abril. A Eric. A Eric. Nada más. A ver quién está acá. ¿Qué vamos a hacer? Manda saludos. Y ese niño que está tocado, creo que te falta la mitad de la flauta. Ah, sí. Está allá abajo. Ay. Ay, disculpen lo poco maquillada, lo greñuda y lo mugrosa hoy, ¿eh? Es que es domingo, por la mañana, uno todavía no se pinta como debiera, uno está peinado y ni siquiera se ha bañado. Yo ya me bañé, me despertaron, dije que iban a venir mis padrinos y no. No, la Andrea le hace, y me hicieron levantarme, me hicieron bañarme, yo dije, uy, qué sacrificio. Para que se acuerden. Todos juntos, hermanos, digan, adiós. Adiós. Y ahí le corto ya. Que te fuiste así de mí. Tú cántale, Vero. Ya, quítate que me estoy viendo a mí. ¿Quieres salir? Ay. Se me ve el bigote de más. ¡Cachete! ¡No! ¡Ah, ya no te encuentro, Vero! Espérate. No, pues no. No, Carmen. Cara de pasita. No, Carmen. Dale una cara de pasita. No. Ya sí, cara de pasita. ¡No! ¡Cara de pasita!